Soy 69 Peguija y hoy os presento una plantilla low cost de la Barclays que me ha ido bastante bien. Y sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar por el portero. Vamos a buscar aquí el portero, nombre impronunciable, pero me ha ido bastante bien. Es un portero seguro, excepto con los fallos que tiene este FIFA, que ya todos lo sabemos, el portero tiene más fallos que otra cosa, pero vamos, me ha servido y me ha salvado de algunos goles cantados. Vamos por el defensa, los defensas centrales. Tengo puesto a, espero que lo diga, a Smalling, como coño se llame, que es un defensa bastante rápido. Defiende bastante bien, el físico un poquito bajo, pero vamos, que es un defensa bastante rápido, teniendo en cuenta de que en este FIFA cuenta más la velocidad que el físico. Vamos por otro defensa, que sería Kabul. Kabul, 74 de ritmo, bastante bien, bastante seguro, buen físico. No es de los más rápidos, pero teniendo en cuenta de que es una plantilla low cost, da su función bastante bien. Por el lateral derecho tenemos a Johnson. Johnson, 79 de ritmo, 75 de defensa, 74 de físico, cumple, es un defensa que cumple. Lo malo que tiene alto en ataque, que para los defensas vendría bien que subiera normal o bajo en defensa, pero vamos, cumple. Por el lateral izquierdo tenemos a Santón, que marca un gol. Ahí después dejo al finalizar lo que es el vídeo los goles con esta plantilla, que bastante bien, cumple. Un lateral izquierdo que cumple, seguro, tiene 78 de ritmo, pero cumple bastante bien. De los mediocentros, pues mediocentro, me parece que aquí tengo puesto un MSD, a ver que lo cambie. Mediocentro defensivo, tenemos a Tioté, una bestia, 74 de ritmo, pero que lo cumple bastante bien con su 88 de físico en toro. Además que en el juego se ve que está topetado. Y cumple en defensa alto, en ataque normal, no sube mucho, se mantiene ahí de MCD bastante bien. Y ha marcado 3 golitos con todo y con eso, ha dado 6 asistencias y cumple bastante, bastante. En su día lo compré, 4.700 monedas, ahora está más baratito. Después al final del vídeo dejo el precio, o en descripción de este mismo vídeo, dejo el precio de lo que es la plantilla en las diferentes plataformas. Del MCD, este sí que es MC, tengo a Diaby, que cumple bastante, tiene un buen tiro, aunque ponga ahí 71, tiene un buen tiro. Ha marcado 7 golitos, pues me costó 3.100 en su día, ahora está más baratito. Es alto, ataque normal, defensa normal y tiene muy buenos stats, unos 81 de físico, 75 de ritmo, cumple. Después, en la parte delantera, tengo aquí en DMCO a Tarak. Tarak me encanta. Yo soy un jugador que me gusta utilizar muchos skills. Este cumple con exigencia mi forma de jugar. Tiene 5 de filigrana, 4 de pierna mala. Tiene buen rendimiento, normal, bajo. El ritmo es de 80, 73 de tiro. Que sí, que es lo que tiene realmente. Me costó 4.800 monedas, ahora está más baratito, pero en 95 partidos marcó 48 goles. O sea que está bastante, bastante bien. Después de extremo derecho, que me parece que lo tengo como MD, porque tampoco pierde mucha
mucha química, MD. Tengo a uno de mis jugadores favoritos del FIFA 14, señor Penalfa, con 5 de filigrana, zurdo, que le viene muy bien en su posición en la que juega, porque con tiros de calidad o tiros te pueden ir metiendo para adentro, en la banda metes para adentro y tira. Si haces un skill y demás, te puedes quedar solo entre el portero y suele hacer gol. Tiene 77 de tiro, que es bastante bueno, 80 de ritmo, teniendo en cuenta el ritmo un poquito bajo, teniendo en cuenta cómo es el FIFA hoy en día, que es de coger un jugador rápido y tirar para adelante, pero vamos, para mi forma de jugar es de los mejorcitos que hay. 2.500 monedas, baratito, en 102 partidos, 51 goles, tira muy bien la falta, tira muy bien la falta. Ha marcado muchos goles de falta y vamos, que cumple a la perfección. Después de extremo izquierdo, que no sé si lo tendré de extremo izquierdo, es MI, un jugador que me ha sorprendido bastante, que es Arnautovic. Este es el Hazard baratito para mí. Tiene 4 de filigrana, 4 de pierna mala, mide 1,72, tiene bastante fuerza, 82 de ritmo, 74 de tiro, que yo creo que tiene un poquito más de tiro, en 91 partidos, 30 goles, da muy buena asistencia, yo creo que tiene más pases de lo que viene en su carta, muy buena asistencia, 24 asistencias, y es un jugador que me ha sorprendido bastante, ¿no? Cuando está en pleno rendimiento de sprint, no hay quien lo coja, porque encima es un jugador con buen físico y se suele ir bastante de la defensa o los laterales. Y a mí me ha sorprendido bastante lo que es Arnautovic. Para mí, el Hazard baratito. Y ahora nos vamos a la joya de la corona, que es un jugador que es mi predilección, que el señor Koné. El Koné en el FIFA 14 para mí era de los mejores y aquí también cumple bastante bien su cometido. 1.500 monedas, ahora está más baratito, cumple y 44 goles, normal, normal, 4 de filigrana, 4 de pierna mala. Cumple bastante bien. Su ritmo no es lo que indica la carta, yo creo que es más rápido. Tiene un buen tiro. Y os dejo con unos cuantos goles que he marcado. Un buen tiempo de goles. Para que veáis el rendimiento de esta plantilla. Vamos, que a mí me ha vendido perfectamente. He ganado la Copa de Oro 2 o 3 veces. Y me ha vendido bastante, bastante. Espero que os guste. Le dais un like si os gusta. O un dislike si no os gusta. Y nada, y espero que disfrutéis de los goles. Un saludo. This kind of love is not for me.
is calling, the night's calling me. I don't wanna fight, and my city's drifting away.